Dame un aplauso nada más. Me llamo Feliciano Gómez Gómez y soy de Chiapas y tengo 20, 23 años. ¿Cuánto tiempo tienes en Tijuana? Aquí tengo, pues ya voy para 2 meses, un mes y medio. ¿Estás de paso? ¿Cruzaste? ¿Te deportaron? ¿Quieres cruzar? Vengo deportado y tuve 2 años y medio. ¿Qué hacías en el paso? Había trabajado en las naranjas, en las naranjas, en la manzana y en la vida. Oye, Feliciano, ¿y nos podrías compartir un poquito de qué te han parecido los talleres que estamos haciendo, que el Centro de Cultura Digital que está haciendo aquí en el comedor para ustedes? Pues la verdad me gustó los talleres, y la verdad es que los talleres. ¿Alguna anécdota o alguna experiencia en particular que has vivido en estos días importante que quieras compartir? Pues la verdad, pues nomás quiero decir que con mi familia y hablé con mi hermano chiquito. Pues ya tengo tiempo que no hablo con mi jefa, tengo como 3 años y 4 años. Algo que nos quieras rapear, Feliciano. Porque ya. Oye, otra cosa que sé que pasó durante los talleres es que conociste. Tú hablas otro idioma, ¿no? Sí. ¿Cuál? Pues la verdad, yo hablo otro idioma que no sé. Sí. Ok. Sí. Y durante el taller, ya sé que conociste una banda, ¿no? De rap. Sí, en tu idioma. ¿Y qué opinas de eso? ¿Cómo fue para ti encontrar eso en internet y darte cuenta que hay chicos que están rapeando en sencillo? Pues me di cuenta porque pues la verdad pues nunca he visto esa música, nunca lo he visto y pues la verdad pues me enseñó el Iván cómo me puso, cómo me meterme ahí para buscar la música en internet. Pues yo casi nunca escuchaba la música de ese elenco, pues sí, y sí está bonita. Pues, cuando me puse el Iván, pues sí me gustó la música. ¿Te inspiró sí, para a lo mejor tú ponerte a Oye, Feliciano, ¿y tú crees que, por ejemplo, lo que nosotros venimos a hacer con ustedes, que estamos trabajando, crees que es importante que se siga haciendo? ¿O que solo está padre y disfrutas?
estás teniendo como deportado y de paso que pues que te aportara algo, pues que te crees que estaría bueno que pudiéramos bueno, trabajar con ustedes, con el grupo que esté en el programa. Pues la verdad es que está bien, está bien, pero a ver. Estamos aquí, pues a lo mejor, pues, yo pienso ir, dar gracias, pienso a visitar a mi jefa, pues venir con mi jefa, que será más pronto que más que pueda, ya para regresar y ya me voy a regresar en septiembre o en agosto, en agosto, si no quieran. Leknes for you, you're in the north, I'm the moon, I'm the moon, ¿qué dijiste? Pues me gustó, pues gracias porque me hicieron el par para hablar con mi jefa, pues,